Algo que me sorprende es que no haya rejas en las ventanas. La verdad, estamos a unos minutos de Montevideo y que no haya rejas en las ventanas es todo una señal. Es toda una señal. Es una casa católica, Mamá Margarita se llama. Yo creo que esta es la zona que más me gusta del balneario, porque está en esta línea de casas, hacia atrás está todo el campo, o sea, tu horizonte es el campo, detrás nuestro está la playa. Pero todo para este lado es el campo. La paz no tiene precio. La paz no tiene precio. Este me dijeron que es el... Porque yo me estoy quedando en una casita que es de la familia fundadora, los Ordeig. La señora es de apellido Ordeig, así que sabe toda la historia de este balneario. Y me decía que este fraccionamiento es el más nuevo de todos. ¿Cómo está? Buenas. Esta es mi zona, yo diría que es mi zona preferida. No soy tan loco por el mar, no necesito estar junto al agua, me gusta más lo verde. Del lado de allá, está para allá está el agua, allá atrás, a 3 cuadras está el agua. Pero esta, paralela a la avenida principal, porque la avenida principal va paralela al agua, 1 cuadra, estas serían unas 2 cuadras para arriba, esta calle, y ya se termina, ¿no? El balneario ya se termina. Por lo menos en este segmento. Yo estoy en un segmento que es más atrás, o sea, a mis espaldas, que es como le digo, más rústico, y ya hay mucha callecita, es diferente, está como un poco más desordenado. Acá está más ordenadito. Me encanta. Me encanta. Esta creo que es la casa que más me gusta. La verdad, divino. Divino, divino. Al que le gusta la tranquilidad, esto es un disparate. Esto es un disparate. Hace tiempo que vengo viendo con mucho cariño la zona oeste, hacia el oeste de Montevideo. Ya el este es un infierno. El este es un disparate. Todo Montevideo se va para el este. Entonces, el oeste con la ruta 1 que vas al toque, no cortás, no parás. No parás, nosotros vinimos sin cortes, sin parar, llegamos hasta acá. Entonces, claro, llegás al toque.
llegás al toque acá. A ver, para darles un número, en 40 minutos desde casa, desde casa en el centro de Montevideo, acá hay otro camping. En 40 minutos estábamos en Libertad. Desde mi casa, en 40 minutos ya estábamos en Libertad, en la ciudad de Libertad, acá en San José. Estos bañeros están justamente enfrente a Libertad. O sea, uno tiene que llegar por ruta 1 hasta Libertad y ahí bajar hacia el mar por Camino Mauricio, que estamos hablando de 15 kilómetros. En definitiva, 15 kilómetros, sí, 15 kilómetros. En definitiva, en una hora estás acá, que es otro planeta. O sea, salís de Montevideo y llegás acá, es otro planeta. Y pagaste un solo peaje. Y además, como no hubo cortes, el auto me dio un rendimiento que no me lo da nunca. Entonces sale mucho más barato, porque también hay que tener eso en cuenta. Hay lugares que me encantan. Por ejemplo, ya se los he comentado, creo, a mí Colonia me fascina. Colonia me fascina. Ya Colonia del Sacramento es muy lejos. Donde vive la Andricina, como es en Santa Ana, me encanta, me encanta. Pero Santa Ana es muy lejos también de Montevideo. Para ir todos los fines de semana se me hace un poco cuesta arriba. Es tiempo y es dinero. Las playas que están más cercanas serían las de Nueva Helvecia, las que están frente a Valdense, que están también a unos 18 kilómetros de la carretera, que son Fomento, Britópolis, Blancarena, donde yo me quedé en enero, Los Pinos. Muy lindo, pero son 120 kilómetros hasta Nueva Helvecia, más 20 kilómetros, en realidad son 120 kilómetros hasta Valdense, ahí bajar, 20 kilómetros más son 140, más 140, son casi 300 kilómetros por fin de semana, más 4 peajes, porque para llegar ahí tenés que pagar 2 peajes. Entonces, es la ecuación se complica. Imagínatelo, por 4 fines de semana al mes, es una plata que todo el que la está peleando tiene que calcular. Acá, en cambio, es un solo peaje, no hay cortes. Si venís en auto, tu combustible te va a rendir mucho más. Esta es la principal que les decía. Esta es la calle principal. Allá atrás, yo vengo de allá atrás. ¿Tá? Allá atrás está la casa donde me estoy quedando. Y allá adelante está Quillú. Entonces les decía, acá son 60 kilómetros, el combustible te rinde un montón, a mí me dio 16,1 con un litro, 16 kilómetros con uno, que es un montón. Un solo peaje, yo qué sé, venís en un rato, en una hora estás acá, en una hora, de puerta a puerta, en una hora. Era viernes de noche a la salida y la carretera impecable. Tenés espacio, no vas apretado, siempre tenés espacio, porque yo ya he alquilado en Colonia, en Nueva Helvecia, iba todos los fines de semana y sé muy bien que siempre hay espacio. Vas los viernes, volvés el domingo y siempre hay lugar en la carretera. Entonces, claro. Buenas. Es muy atractivo, la verdad. Es muy atractivo, súper seguro, súper tranquilo, paz absoluta. Interesante opción.